Muy buenas tardes, mi gente. Dios me les bendiga en esta preciosa tarde. Damos gloria y honra a nuestro Dios que nos permite estar acá con ustedes a través de Radio Faro de Dios en esta preciosa tarde. Una tarde maravillosa, bendecida y. Queremos presentarle ¿verdad? esta programación especial en esta tarde, donde queremos ¿verdad? compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos agradecidos al Señor. Acabamos de salir de dos cultos. Alabado sea el Señor en esta preciosa tarde. Dios nos permitió estar predicando en Bristol, New Jersey, y luego fuimos ¿verdad? a otra congregación a compartir allí. Y estamos aquí nuevamente con ustedes a través de Radio Faro de Dios para que usted sea bendecido y bendecida. Dice Pastor, pero ya yo fui bendecido. Pero qué más recibir bendición de parte de, de los cielos. Pues Así bueno. que en esta tarde y ahorita a las 5 entramos a nuestro culto evangelístico, pero no nos cansamos de la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, donde queremos estar, donde queremos disfrutar. Y en esta tarde estamos agradecidos, está con nosotros nuestro hermano y eh, eh, evangelista eh, Félix, eh, Jafelito eh, Pérez con nosotros, alabados al Señor. Estoy pensando en Félix, no sé por qué, alabados al Señor. Pero, ¿verdad? Eh, eh, el, el evangelista Rafaelito Pérez está con nosotros y él estará compartiendo la palabra. Y aquí vamos a compartir la palabra también para que, eh, ¿verdad? Usted sea bendecido. Amén. Saludamos por ahí a mi cuñadita Jocelyn González. Dios te bendiga, Jocelyn. Y gracias por conectarte. Y, bueno, sin más preámbulos, porque el tiempo avanza, quiero dejar con ustedes a nuestro hermano evangelista Rafael Pérez, alabado sea el Señor, con ustedes en esta hora. Pasamos las cámaras allá. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amado pueblo, hermanos, evangelistas, pastores, ministros del Señor que nos escuchan en esta maravillosa tarde que ha hecho el Señor. Dios me los bendiga mucho y me lo guarde. En esta tarde vamos a darle comienzo a la palabra del Señor. Nos hemos gozado ya en los diferentes cultos como el pastor compartía. Estuvo predicando en una iglesia en Bristol. La iglesia de la pastora Ani Rafael. Le mandamos saludos si están por ahí conectaditos. Después tuvimos otra congregación también. Y ahora estamos aquí trayéndote una palabra exhortativa nuevamente para que te des cuenta que Cristo realmente es el único que salva y sana y puede sacar tu alma de la cárcel. Mi alma te alaba y te adora. Dios, en esta hora, la palabra que vamos a estar compartiendo en esta tarde se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 16. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 16. Le de la siguiente manera en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Usted declara un amén bien fuerte ahí que se escuche allá en el cielo y que los demonios que le hacen la guerra le escuchen también y salgan para afuera y no vuelvan a su vida a hacerle la guerra. Porque Cristo está en control. Leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a repetir ese versículo ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias Padre, te adoramos y te bendecimos. Tu palabra ya es bendita Padre Santo porque viene de ti. Espíritu Santo, utilízanos como canal de bendición esta tarde para que tu pueblo pueda ser edificado a través de la misma, Padre, que tu Espíritu Santo sea fluyendo y encaminando, Padre Santo, todo lo que se vaya a estar llevando a cabo en esta radio emisora, Padre amado. Sigue bendiciendo a mi pastor Freddy González y utilízanos en esta tarde para hablarle a tu pueblo con voz en cuello en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lo declaramos hecho para tu gloria. Amén. Bueno, amado hermano, como tema, ¿verdad? Vamos a darle un tema a esta predicación. ¿Por qué tu luz está apagada? Enciéndela. Aleluya. ¿Por qué tu luz está apagada? Enciéndela. Aquí podemos ver una palabra, pero el versículo 13 me llama la atención lo que dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea que si usted y yo, que estamos en Cristo que se supone que seamos el vocero de Dios, que se supone que seamos la noticia que el mundo esté viendo, no la que están viendo hoy día afuera, sino la, la que Cristo nos entregó a nosotros a través del sacrificio que fue la salvación. So, si nosotros dejamos de salar la tierra con esa palabra, ¿qué va a ser de la palabra? Si nosotros dejamos de llevar el mensaje de la salvación, ¿qué va a ser de las vidas que se encuentran en tiniebla con las luces apagadas? Porque hay personas que tienen los ojos abiertos, pero verdaderamente no están viendo. ¿Por qué no están viendo? Porque el único que puede darte la visión se llama Cristo. El único que puede darte la visión verdadera y la visión espiritual se llama Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, ¿con qué será salada si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que si usted es el lámpara encendida en medio de un mundo que se pierde en delitos y pecados, usted no se puede esconder de nadie. Y cuando usted entre un lugar, va a haber algo dentro de usted que va a ser diferente a lo que están allí. No sé si se han dado cuenta que a veces los que verdaderamente estamos haciendo la voluntad del Señor, donde quiera que llegamos, siempre alguien nos mira. Siempre alguien viene donde nosotros y nos dice, yo cómo que te conozco. Yo como que te he visto, ¿no? Quizás a mí no me conocen, quizás a usted tampoco, pero al que habita dentro de usted y habita dentro de mí, a ese es el que le conoce, porque ese fue el que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud... Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea que si usted coge una bombilla y la prende y la mete debajo de una sábana, de nada sirve, porque no está alumbrando. Entonces hay personas que conocen la palabra, pero no están alumbrando. Entonces hay personas que van a los buildings, pero no están alumbrando porque no están haciendo la voluntad del Padre. Entonces cae en una situación y se le fundió la bombilla. Se le fundió la bombilla porque estaba lleno de palabra quizás de hombre o de palabra quizás que escucharon pero no tenían algo certero en su interior. La única palabra que te puede dar verdaderamente la luz eterna es la palabra de Cristo, la única palabra que te puede dar verdaderamente el camino y la enseñanza hacia donde tú te tienes que dirigir es la palabra que Jesucristo vino a cumplir, la palabra del Padre. Así Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús hablando, el Hijo hablando, dejándonos una enseñanza, amonestando al pueblo. Claramente que nosotros somos luz en este mundo, que todas las personas que viven en este mundo que no le sirven a Dios andan en tinieblas, andan separados de Dios. Andan conforme a sus propios pensamientos. No están haciendo la voluntad de Dios. O sea, no están agradando al Padre. No podemos solamente estar caminando en el mundo con una apariencia. Tenemos que proyectar la luz verdadera. Somos lámpara encendida. Somos el Evangelio. Somos la iglesia de Dios. Nosotros también somos la palabra del Señor. Porque fue entregada a nosotros. Y si nosotros somos parte de Cristo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros ahora venimos a hacer la palabra. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Aleluya. Nosotros venimos a hacer la palabra porque se supone que si usted y yo estamos en Cristo, lo único que fluya de su boca y de la mía sea la palabra de Dios. Lo único que fluya sea alabanza. Porque Cristo, cuando vino al mundo y se encarnó y tomó un cuerpo, dice que aquel verbo fue hecho carne en el libro de Juan. Claramente dice la palabra. Y habitó entre nosotros. Entonces él sigue habitando en aquellas personas que se si han negado todos los días, han tomado su cruz, su dolor, su sufrimiento, los ataques del diablo, el vituperio del hermano, el empuje, que le den en la cara, que lo maldigan. Mi alma te alaba y te glorifica a Dios. Porque esos hombres y mujeres que verdaderamente han sido cambiados y transformados a través del Evangelio son los que siguen buscando de la presencia de Dios en el lugar secreto. Son los que siguen alumbrando, no importando que el diablo ha querido venir a apagarle la luz. Como la luz es eterna y la luz no viene del mundo, alábalo. La luz viene de aquel que creó los cielos y la tierra. Esa luz que es eterna con el Señor no se puede apagar. No hay diablo que la apague una vez nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios. Entonces hay muchos que se salen del camino de la, de, de la palabra de Dios, se salen del evangelio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya no son luz, ahora vienen a pasar a ser tinieblas nuevamente. Porque se apartaron del evangelio, se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron de las promesas que Dios tenía para con ellos. Porque la prueba vino y los empujó con violencia y el diablo se le trepó encima como bombero que apaga fuego y le apagaron el fuego. Si sí, le apagaron el fuego, entonces ya no hay fuego, ya lo que queda es humo. Ay, 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 ay. Sí, no, alabado sea el nombre de Jehová. Porque nos encanta el fuego, pero antes del fuego viene algo importante. Dios no te puede dar fuego si todavía no ha transformado tu vida a través de tu negarte a ti mismo. ¿Cómo el fuego de Dios va a habitar en un cuerpo que todavía tiene manchas inmundas? ¿Cómo la presencia de Dios va a habitar en alguien que todavía está haciendo la voluntad del diablo y no está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos alumbrar nosotros en este mundo si no nos estamos sometiendo con Dios y verdaderamente tenemos esa intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Mi alma te alaba y te glorifica a Dios en esta hora. Enciende tu luz. ¿Por qué se encuentra tu luz apagada? ¿Por qué tu semblante ha decaído? ¿Por qué tu corazón ha enmudecido? ¿Por qué tus oídos se han cerrado y tus ojos ya no pueden ver? porque te has apartado de la presencia del Señor? Muchos han dejado de congregarse, pero quieren ser luz y quieren dar ejemplo a aquellos que no le sirven a Dios. El que se ha apartado de la casa de Dios, se ha apartado de Cristo. El que se ha apartado de la palabra de Dios, se ha apartado de Cristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo mismo hablando, diciendo que Él vino al mundo a hacer algo, a cumplir la ley, a cumplir lo que ya estaba establecido. Entonces hay muchos que son religiosos y dicen, no, el Viejo Testamento ya pasó. Ahora estamos en la gracia. Claramente dice que Él vino a cumplir la ley. Quienes estaban viviendo bajo la ley. El pueblo de Israel, los fariseos, que Jesucristo mismo en la escritura le llama hipócrita a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque hacían cosas según ellos, que estaban bajo la ley, pero con sus acciones estaban aborreciendo a Dios, porque mataban, porque perseguían la iglesia. Mi alma te alaba, robaban, hacían cosas que no le agradaban a Dios. Sí, eso fue algo terrible. Entonces, hacían cosas de acuerdo a su voluntad, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Ah, pastor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir solamente estar viviendo bajo la gracia, pero se nos olvidó algo que ya fue estipulado en el Viejo Testamento, que dice claramente que Cristo vino a cumplir, que no vino a romper, no vino a abrogar? Él no vino a cumplir palabra de hombre, él vino a cumplir la palabra de su padre. Amén. Él vino a cumplir la palabra que hizo los cielos y la tierra, porque la palabra fue la que hizo todo. Hace falta hombres y mujeres que cumplan la palabra. Eso es amén. No, cumplir la palabra, hermano Rafi, no es cargar la Biblia debajo del brazo. Santo. Porque hay cristianos que piensan que eso es cumplir la palabra. No, yo cargo con una Biblia, eso no es cumplirla. Eso es, es. obedecer lo que está escrito en la palabra. Eso es. Nos guste o no nos guste. Eso es. Si, si verdaderamente creemos lo que la palabra dice de, y nos llamamos hijos de Dios, este es el manual que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros nos dirijamos por él. Eso es. Entonces, yo no puedo seleccionar a lo que yo crea que es para mí en la Biblia y, y, y acomodar aquellas cositas que me gustan, pero cuando Dios me confronta con la palabra, no lo voy a aceptar. Mm, porque salte. entonces seguiré si caminando en tinieblas. Entonces, lo que voy a dar en vez de dar luz es tiniebla. Dice la Biblia en el Salmo 43, en verso 3, mira lo que dice: dice, envía tu luz y tu verdad. Mire, dos cosas sumamente importantes: que el cristiano necesita retener, que el cristiano necesita practicar, que el, que el cristiano necesita caminar. Dice aquí, envía, Óyeme bien, porque esto es importante. Hay un deseo de parte del escritor de este Salmo 43 del verso 3, alabado sea el Señor, que dice, envía tu luz, pero no solamente tu luz, sino tu verdad. Santo Porque hoy en día muchos están predicando, pero están predicando engaño. Eso es. Están predicando falsedades que no tienen que ver nada con la escritura, inventos de hombre, eh, 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 enseñanzas de hombre. Por eso es que la Biblia misma dice, lámparas a mis pies tu palabra mm. y lumbrera mm. a mi camino. Es, ¿Para qué se necesita la luz? Para no caminar en oscuridad. Santo. ¿Para qué se necesita la luz? Para no tropezar con lo que hay en la oscuridad. Es. Porque muchos están tropezando. Porque caminan en oscuridad. Es. Él dice aquí: hay un anhelo, hay un deseo. La iglesia, usted y yo, necesitamos desear que la luz de Dios alumbre nuestro camino. Es. Porque cuando la luz de Dios alumbra nuestro camino, usted y yo nos convertimos en una lumbrera menor. Para alumbrar a aquellos que están en tiniebla. Santo. Para eso Dios ha llamado a la iglesia. Santo. Y aquí hay un deseo envía tu luz y tu verdad. Mm. Est, mira, dice, "Estás mi y esta me guiará." Mira, porque hay mucho tropezando porque seguían ellos mismos. Ay, santo. Porque no hay luz en ellos. Dice, "Esta me guiará." Pero ¿me guiará para qué? Para que no tropiece, para que no resbale, para que no me desenfoque. Óyeme, "Me guiará", dice. "Esta me guiará." "Conducirá a tu santo monte." Y a tus moradas. Entonces, la luz de Dios nos guía a través del Espíritu Santo, es, hermano Rafi. Eso es. Porque muchos están, aleluya, siendo derribados. Porque muchos están tropezando. Porque dejaron el Espíritu Santo. Es. Dejaron la guianza de Dios. Es. Y han adquirido la guianza y la sabiduría del hombre. Eso es. Pero no podemos, porque cuando hagamos eso, comenzamos a hundirnos, como se hundió Pedro. Mm. Comenzamos a, a turbarnos. Por eso, Juan dice allá: No se turbe vuestro corazón ni tenga Ay. miedo. Eso es, amén. Óyeme. Entonces tenemos un pueblo turbado. ¿Por qué? Porque andan tinieblas. Eso es. No porque nos están dando cuenta que verdaderamente Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Eso es. ¿Cómo nuestra lámpara se puede mantener encendida, pastor, si no nos estamos cargando de la palabra? La palabra es la única que puede mantener nuestra luz encendida. Uh -huh. El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Nosotros mantenernos conectados a la vida, conectados a la presencia de Dios, conectados a lo eterno. Que nuestro corazón esté atado al corazón de Dios, que estemos presos en el Señor como declara el apóstol Pablo, que Él se sentía preso en Dios. O sea que cuando usted está preso, es que usted ya no se pertenece a usted mismo, ya es que usted no se manda. Porque toda persona que lo encarcelan por un crimen que ha cometido en el mundo, ellos tienen que seguir un reglamento y unas órdenes que están estipuladas en esa cárcel. Eso es. Entonces, el reglamento, si nosotros estamos presos en Cristo, si la luz del Espíritu Santo es la que nos alumbra, ese reglamento que es la palabra de Dios, es el que nosotros tenemos que seguir. Pero como podemos levantar las manos, como podemos cerrar la Biblia, como podemos quedarnos en casa y no congregarnos, como podemos hacer quizás lo que a nosotros nos plazca mejor, entonces no hacemos la voluntad de Dios. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Se supone que si yo soy nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, muchas veces escuchamos esa palabra y la repetimos. Pero esto no es que repitamos como el papagayo. Alábalo, es que esto es que tenemos que tener en conciencia que si somos nueva criatura en Cristo, hay que dar fruto. Amén. Hay que dar fruto porque Cristo vino al mundo y Cristo dio fruto. Y gracias a ese fruto que dio el Padre, que fue enviado, que fue el Hijo, nosotros podemos decir que hasta aquí nos ha traído Jehová, Exacto. que hasta aquí nos ha libertado Jehová, que hasta aquí nos ha resucitado Jehová, que la luz de Él permanece en nosotros gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando el diablo pensó que Cristo estaba muerto, Cristo estaba descansando. Al tercer día se levanta con poder, con gloria, con su reinado tomado nuevamente en su mano mi alma te alaba y nos deja el consolador se le presenta a los discípulos tomás no creía que aquel era el maestro que le había dicho yo vengo nuevamente yo voy a morir mi cuerpo va a ser destruido el templo va a ser destruido pero en tres días yo lo voy a edificar nuevamente cuando yo resucite mi alma te alaba entonces hay gente que todavía no pueden creer que cristo sana entonces hay gente que todavía no pueden creer que cristo liberta entonces hay gente que todavía no saben que cristo es amor entonces hay gente que todavía no saben que cristo es el único camino al Padre. Entonces hay gente que todavía no saben que Cristo fue el cordero perfecto. Entonces hay gente que todavía no saben que gracias a su sangre preciosa hemos sido redimidos y separados de la muerte y el pecado ni la muerte ni el pecado ni el infierno ni los demonios ni Satanás tienen autoridad sobre la iglesia que ha sido redimida por la sangre del cordero, la iglesia que se mantiene alumbrando en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que tiene miedo porque el coronavirus está Está acabando con todo el mundo. Mire, mi hermano, no solamente viene el coronavirus, vendrán cosas o sea, peores. Dice la Biblia que esto solamente son principios de dolores. Es. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo porque Cristo viene pronto. El que le tenga miedo al coronavirus, que se convierta a Cristo nuevamente si dice que es cristiano. El que le tenga miedo a la muerte, tiene que conocer a Cristo nuevamente, reconciliarse o convertirse. No solamente es arrepentirse de las cosas que hemos hecho, sino. Convertirnos a Cristo, aquel que nos dio la vida, al maestro, al Redentor, al deseado de las naciones, que pronto está por venir a buscarnos, Pastor. Eso, siento amén. el fuego de Dios. Eso es así, amado. Alabanza en esta tarde. Ya se nos está yendo casi Pusa, el tiempo. Alabanza al Yo Señor. Dios. Pero Dios lo que Pusa, quiere es cama. que tú entiendas. Verdaderamente que estamos en un tiempo donde necesitamos, Santo. Aleluya, la luz de Dios. Espíritu, amado, eh, de Dios. Jesús nos enseña y, mm. y nos declara en su palabra. Mira lo que nos dice. Mequías capítulo 7, verso 3, oh, perdón, 8 y 9. Dice, tu enemiga mía, no te alegres de mí porque aunque caí. Aleluya. Mm. Mira cómo el Señor, aleluya, a través de esta palabra nos está hablando. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Eso es. Y cuando le servimos a Dios, es. alabado a Dios, muchas personas flaquean y caen. Mm. Y Él se alegra de la caída del hombre o de la mujer Santo. que han confesado a Jesucristo. Pero aquí dice: No te alegres porque he caído. Mm. Aleluya. Santo. Óyeme, porque dice: Me levantaré. Aleluya. Eso es lo que quiere la palabra, que es la luz que te está alumbrando hoy, te está hablando Dios, que te levante, que no te quedes caído, que no te quedes caída, que no te quedes afligido, afligida. Levántate en el nombre de del Señor. Dice, me levantaré, aunque more en tiniebla Porque cuando el hombre cae, cuando el hombre deja la palabra, lo que se manifiesta en el hombre y la mujer es la tiniebla. Tiniebla. Tipificando el pecado, yes. tipificando reverdía, yes. tipificando aleluya, abandono en cuestión a la relación de Dios con ese hombre, esa yes. mujer. Entonces entra en un estado de tiniebla. Así como hay personas que entran en un estado de coma. Hay cristianos que están en, en comas espirituales. Ah, ah, hay, hay cristianos uh, en, en comas Shanto, espirituales Shanto, que todavía eh, que necesitan la luz de Dios para despertar. Shanto. Que necesitan la, la luz de Dios para levantarse, dice: No te alegres, porque aunque muera en tiniebla, anda, Dios mío. Santo. Si estás en tiniebla, hay esperanza. Amén. En esta hora dice Jehová será mi luz, Santo, anda Dios mío es. aquí no dice el pastor aquí no dice el diácono aquí no dice el profeta, el evangelista Santo. aquí dice Jehová la luz ]eluja. de las luces, alma mía lo, alaba la gloria de Jehová Jehová quiere alumbrarte en esta tarde Jehová quiere para que pueda identificar lo que el diablo está usando para mantenerte esclavo, esclava del pecado tiene el deseo de servirle, quiere servirle a Dios, pero las tinieblas te arropan y no ves la salida sí, al anda. problema, no ve la saluda, la salida a la esclavitud, pero el espíritu santo te dice, aleluya que Jehová te va a ayudar sí, a salir de esa tiniebla. Dice el verso 9, la ira de Jehová soportaré. Anda Dios mío. Porque óyeme, porque pe... ah, porque pequé contra él en otras palabras, está, está aceptando su condición, está aceptando mm. su responsabilidad mm, de santo. que quien pecó fue él. Hay gente que a veces que piensa que el que pecó fue Dios mm. y le echan la culpa a Dios. Santo. Pero aquí, eh, mira, aquí dice: Óigame, eh, soportaré, porque santo. pequé contra él hasta que juzgue mi causa oh, bueno. y haga mi justicia. Y él me será, aleluya, a luz. Veré su justicia. Soy. En esta hora Dios quiere que tú veas su luz. Soy. Lo que está viendo es oscuridad, problemas, situaciones Soy. matrimoniales, familiares, financieras, salud. Todo lo que le puede suceder al ser humano y, y piensa que no hay salida, y piensa que no hay solución, y piensa que no hay remedio. va te dice en esta hora: Yo soy tu luz. Si tú quieres que yo sea tu luz, yo quiero alumbrar tu camino para que no estés tropezando con las mismas situaciones y siga viviendo en miseria, y siga viviendo, aleluya, mendigando, y siga viviendo, aleluya, como el endemoniado galaleno que estaba en los sepulcros. Donde allí el espíritu lo revolcaba, donde el espíritu lo gobernaba, hasta que llegó la luz, ¿Qué? fue Jesús. Aquel demonio corrió hacia la luz y le dijo: ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué ha llegado tan temprano a atormentarnos? Cuando la luz de Dios llega, las tinieblas tienen que irse rápido. Eso es amén. Cuando más, la luz de Dios a Dios. llega a nuestra vida, y más, todo, a todo lo que no es de Dios Ay, tiene anda, que Dios. irse. Es Eso increíble es. que hoy día hay cristianos que le tienen miedo al diablo, Uf. que Ay, le yeah. tienen miedo a los demonios, que le tienen miedo a la prueba, que le tienen miedo a la crisis, que le tienen miedo a la tormenta, que anda, le tienen anda, miedo Dios. a todo aquello que es del reino de Satanás. Pero sí. se le olvida que hay algo muy importante y algo muy valoroso que nos fue entregado a nosotros en la crucifixión. Anda, que fue va. el Espíritu Santo, la luz eterna. Algo le llama a Moisés la atención. Cuando miró la salsa ah. que ardía, pero no se consumía, entonces aquel fuego no era el fuego que el mundo está proyectando hoy, que es el fuego extraño. El fuego extraño se consume. Y cuando vienes a darte cuenta, te tiene hecho un guiñapo. So, anda, Dios. Mío. Te tiene hecho. Puesto en una cama postrado, como usted dijo, pastor, en coma, una encamado, una estatua, un, un muro, eh, ya no se mueve, ya la gente no quiere adorar, ya la gente no quiere alabar a Dios, ya la gente quiere sen quedarse sentado, quieren llegar y que se acabe el servicio a la hora que uh, ellos quieran. Jesus. Esto no se trata de microondas ni tampoco de horno, y hablábamos de eso, y hey, me llama la atención: adiós. el microondas lo hace rápido, pero el horno se toma tu tiempo. El calor del microondas no es el mismo que el calor que te del el horno, porque el horno te procesa. Dios. Porque el Soy. horno aumenta el fuego, porque el horno, mi alma te alaba, te va a sacar el brillo. Porque uh. dice la palabra que el oro se prueba, eh, que el cristiano se prueba como el oro en el fuego. Anda, Dios mío, bueno, Rafi. Quiere decir que hay Ay. ocasiones, aleluya, aleluya, que wow. tienes que, tiene que, que, que calentar, vamos a decirlo así, por decir así, la comida en el way dos o tres veces. Eso, ah, aleluya. Porque el caliente del macro no es suficiente para calentar esa comida. Eso es. Pero sin embargo, si la metes en el horno Santo. Y, la, y lo pones a 350 o a 400, Santo. aleluya, y ese horno está en, el, en, en en todo su apogeo del fuego. Lo que tú metas allí se va a cocinar. Santo. Lo que, no va a salir frío. Anda, mm. cuando hay un cristiano que se meta en el horno de Dios, no va a salir frío. Ey. Se va a tener que, ca se, mire, se consume lo que no le Santo. agrada a Dios, Eso se derrite, es. aleluya, Eso las es. cadenas, los yugos se pudren, cuando llega la unción de Dios. Mm. Hace falta volver a la unción de Dios, hace Santo. falta volver a lo, al principio de la escritura para que haya poder y unción de Dios, no aleluya los macro way que hoy en día se manifiestan dentro Santo. de los templos, aleluya. porque todo se ha Hacia prisa, claro. porque todo se hace a la a los rapidez Eso. y no le dan lugar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien gobierne esa casa, dirija Eso. esa casa Eso. y se manifieste en esa casa. Lo que estamos viendo son movimientos de hombre, aleluya, causado ah, por la emoción sí, carnal sí. y no la espiritual. Anda, aquí se metió Dios. Se metió la gloria para es, es algo poderoso. Yeah. Porque hemos visto hoy día anda, que el que se para al frente a veces. Hay poder de Dios. Y no tiene la unción de Dios. Tiene que estar amonestando uh, al pueblo para que alabe, para que adore. Hoy día la gente quiere alabar más que leer Biblia. Uh, hoy día anda, la gente Jehová. quiere alabar más y tocar más instrumentos que predicar la palabra de Dios. Uh, yes. Como yo puedo eh, alabar a Dios y que el pueblo se mueva si no hay palabra en mí, si no hay luz en si no hay fuego en mí, si no hay presencia en mí, si el Padre no habita en mí, a través del Espíritu mm. Santo, que es la tercera persona. Vemos movimientos, pastor, como usted dijo, movimientos de hombres, movimientos dirigidos por fuegos extraños. Mi alma te alaba, aquellos tres jóvenes cuando fueron echados en el horno de fuego, que dice la Biblia que siete veces más lo calentó And el rey Nabucodonosor. Me hago la imagen de que aquello fue un microondas porque aquel fuego no afectó a aquellos jóvenes, porque el horno verdadero estaba con ellos, que era el fuego del omnipotente, el fuego verdadero, el fuego que no se consume, el fuego que arde y solamente lo que saca fuera es el pecado, el fuego que te da brillo. Mi alma te alaba, aquellas manos que tomaron aquella vasija, eh, mi alma te alaba del alfarero y la pusieron en la roda. Una vez fue rota, que la vio el profeta Jeremías cuando fue enviado a la casa del alfarero por Ay, Jehová. Jehová. Algo terrible. Jesus. Dios tiene que volver a tomar tu vasija porque está rota en el suelo. Hay que meterle candela, hay que meterle fuego, so hay it. que dejarle saber al diablo que todavía hay un remanente fiel, que todavía hay dos o tres que seguimos doblando rodillas ante Dios yes. y no doblando rodillas ante los Baales. Dice la Biblia que 4, 5, 450 profetas de Baales estaban clamando en el monte Carmelo. Dice la Biblia que ellos hicieron un altar. Dice la Biblia que también Elías había hecho otra. Pero dice la Biblia que Elías se percata, mi alma te alaba, que para hacer el sacrificio había que arreglar algo, que el altar no estaba edificado como tenía que estaba ser. Derribado. Hay gente que están rotos, hay gente que quieren alabar a Dios pero no pueden, hay gente que no han seguido las leyes del Espíritu Santo, por eso no pueden identificar lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Quieren que Dios los use, pero sus vidas están derribadas. Alabanza. Como el altar alaban, estaba derribado, ¡Aleluya! Uf, anda, ah, no, no, hay cristianos que no están pagando el precio, y cuando Aleluya. hablamos de pagar el precio, Pusa. no por la salvación, ah, malima, porque la salvación ya Cristo Espíritu la pagó. Ahí no hay nada que nosotros podamos hacer para oh, comprar la alma, salvación. Alabio, no hay dinero, no hay esfuerzo, no hay nada que el hombre haga por, mm. por comprar la salvación. Mm. La salvación no la dio Jesucristo. Pero una vez que usted recibe Canto. la salvación, usted tiene que someterse, usted tiene que obedecer, me usted me tiene so, que dedicarse, vaya. usted tiene que separarse, oh, mira, alma mía. Y pero el profeta me... dijo: en la condición que está el altar, yo no voy a ver gloria de Dios ¡Sato! hay gente que quiere ver gloria de Dios en adulterio ¡Ey! en fornicación ¡Ey! en mentira en engaño en falsedades así Dios no se va a manifestar ¡Mmm! pero el profeta dijo si yo arreglo el altar yo voy a ver la unción a la vasalla ¡Ey! voy a ver el poder ¡Ven, ven, 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 de Dios ven, ven. manifestarse en contra de estos profetas aleluya falsante alabado Dios y se tomó el tiempo de arreglar el altar tienes que tomarte ¡Sato! el tiempo de darle lugar a Espíritu Santo para que arregle tu vida. No piense que las puedes arreglar tú. Necesita la intervención divina. ¿Cuánto hace que quieres salir quizás de la droga, del arcor, de la mentira, del engaño, de la pornografía? Y no has podido porque lo has querido hacer tú. Pero pónselo en las manos de Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer en tu casa. Para que tú veas lo que Dios va a hacer en tu vida, alma mía. Alaba la gloria de Jehová. El profeta no fue como loco mm. ah yo creo en dios y voy a poner ahí como hace hoy en día no yo creo en dios y dios se va a manifestar mm. no amado si tu vida está derribada Eso es. si tu vida está desordenada no vas a ver gloria de dios Eso es. el profeta dijo voy a arreglar el altar y voy a seguir las instrucciones de dios anda Dios mío hay gente hay cristianos que quieren operar en sus propios conceptos Santo. aleluya por eso es que no ven lo, lo que Dios aleluya lo que quieren ver de parte de Dios el profeta dijo arreglo el altar y cuando Dios me hable respondo a la voz Santo. de Dios y Dios le dijo aleluya ahora arte una zanja la de agua Ey. alma mía moja la leña ah, porque lo que voy a hacer ah, para la gente será locura uh, pero en la locura Santo. de Dios es donde se glorifica a él aleluya. alma mía Mía, donde la gente piensa que es locura, no es locura, es poder de lo alto, alma Eso mía. Es, Alaba la gloria de Jehová, Santos. y allí estuvo ese debate, Rafi. Mm eso es anda Dios mío está tan bueno, bueno que ya, que ya, ya tenemos que para. clamar y algo interesante que Uf, pone agua encima de la leña pone agua encima oye. del sacrificio anda. pone agua en la zanja pone las doce piedras conforme a lo que le había dicho anda, el Señor eso es. y cuando pega a clamar un hombrecito delante de 450 profetas de Bajales profetas del diablo gente dirigida por espíritus del diablo y qué sucedió allí pastor cuando pegó a clamar y cuando pegó a creer y cuando pegó a confiar habrá alguien que pueda a confiar en Dios y clamar verdaderamente cuando ah. usted ve una persona bajo ataque del diablo, usted declare, pero asegúrese que se meta con Dios, porque si no, el demonio se le sale a aquel y le brinca un a usted le mete cuatro cantazos y entonces el estado de usted viene a ser peor del de aquella persona que estaba bajo ataque del diablo. Eso es, sí, porque hoy queremos echar demonios afuera, bueno, pero no bueno, queremos bueno. meternos con Dios. Hoy bueno, queremos bueno. que la unción de Dios nos toque, pero hey, no queremos bueno, buscarla, bueno. no queremos hacer la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere la barquilla, todo el mundo quiere el micrófono, todo el mundo quiere los altares, pero nadie quiere salir a la calle a buscar al drogadicto, a la prostituta, al necesitado, como allá no nos ven, como allá no me ven las redes sociales, como allá no me ve el pastor, como allá no me ve la pastora, como allá no me reconocen. Mira, mi hermano, nosotros que no nos reconozca a nadie, porque el reconocimiento grande, ya Dios me lo dio desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios sabía que en esta tarde el pastor Freddy González, mi pastor y yo iba Vamos a estar aquí en esta emisora ministrando esta palabra: una okay. palabra de luz, una palabra de exhortativa okay. para el pueblo, una palabra quebrantadora, una palabra que te confronta, una palabra que te liberta, una palabra que te encamina, una palabra que vuelve y te alumbre el foco. Si se te apagó, una palabra que no va a permitir que sigas caminando en tinieblas. Levanta tu cabeza, pueblo. Sube tu bandera del Evangelio en alto, predica la palabra de Dios. Olvídate lo que te dijo el brujo. Olvídate lo que te dijo el babalao, Olvídate del paño blanco y de la cinta roja y de los collares y de toda trama de del diablo. Todo. De todo, pastor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a llegar y todo aquel que le sirve al diablo se va con él. Ah, Suena es. fuerte. Cristo uh, va a llegar y todo el que le sirve a Cristo se va se con, él. con él. Los buildings se van a quedar. Eso las paredes es. se van a quedar. Los carros se van a quedar. Las casas se van a quedar. Y el desobediente también se va a quedar. Eso Pero el remanente fiel se va con Cristo. En eso el es. Eso todo lo que el hombre ama, terrenal, se va a quedar. Ay, ay, bueno, mi amado Rafi, ya, 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 ya tenemos que parar, tenemos Aleluya. que ir para el culto. Ya empezamos Santo. a las 5, son las 4 y 51. Eh, esto se fue como pan Dios. caliente, pero, pero amado, lo que queremos animarte a que te metas seriamente Eso con es. Dios y que siga la luz de Dios. Mira, no siga la luz de los hombres, porque la, la luz de los hombres no te va a alumbrar como te alumbra la luz de Dios. Ajá, va, so, alabado alabado sea el Señor, así en otras aloja. palabras, no siga Me al hombre, lucho. sigue a Dios, porque el que siga al hombre va a tropezar con él y va a caer los dos alabado si un ciego dice la Biblia guía a otro ciego tropezarán y, y, y mira y caerán los dos por pero marreco, si el Espíritu palabra. de Dios te guía el Espíritu de Dios aleluya no anda ciego mm. él es la luz que alumbra a los hombres él es la luz que da la esperanza él es la luz que aleluya conecta al hombre con Dios porque el hombre sin el Espíritu Santo no puede conectarse a Dios mm. por eso fue enviado a la tierra para que sea a través del Espíritu Santo que nos conectemos a Cristo y con Cristo nos conectamos al Padre Salto. así que en esta tarde Amado, ya terminamos. Es. Aleluya, ya tenemos que cerrar aquí. Y ahora bendiga, el... Dios no los nuestro servicio comienza a las 5. Gracias a cada uno de ustedes soy gracias, soy. por conectarse, por recibir esta palabra. Recuerda que estamos localizados en el 728 de la Eastwood Street, aquí en la ciudad de Bailan. Iglesia Evangélica Faro Ardiente, que le habla su amigo y hermano el pastor Freddy González, nuestro hermano evangelista Rafael Pérez. Soy. Y hoy, ahorita ya aquí a las 5, estamos ahí sirviendo y honrando a Dios en nuestro tercer culto en este día. Así que te invitamos para que estés con nosotros y Aleluya. te goce en grande. Es. Mañana de las 8 en adelante, 8. De la noche en adelante, de 8 a 9, vamos a estar aquí eh, en una hora de oración para que usted, si está en necesidad, llame acá a los estudios de Radio Faro de Dios ¡Pancha! y pida oración. Si usted está bien, pues mire, llame para que, si usted conoce a alguien que necesite, oremos por él. Así que mañana estaremos aquí de 8 en adelante, pero de 6 a 7, estamos nuevamente aquí. Esto no se para, no, hay que, no se puede darle tregua al diablo, ¡Mmm! porque Él no nos da tregua, sus ataques son constantes directo así que nosotros aleluya el método aquí de combatir al diablo sometiéndonos a Dios y haciéndole la guerra a Satanás Santo. mañana a las 6 de 6 a 7 estamos aquí en Radio Faro de Dios de 7 a 8 entra la programación aleluya auspiciada por la iglesia Pentecostal Pajigoso y los pastores Lucy y Roy Feliciano nada hay imposible para Dios de 8 a 9 una hora de oración para que usted llame y reciba ay, oración ay, ay, y ay, Dios ay, se ay, glorifique ay, ay, de Santo. manera especial hermano Rafi hagan una oración para terminar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Padre, gracias, te damos, gracias, te damos en padre, esta padre, hora. Minutos, bendecimos. Anda, Dios permite, mío, hemos padre, sentido padre, tu presencia en este, este, este lugar, lugar maravilloso cabello, donde tu poder, se, de poder de gloria. Gloria. se hace sentir en medio tu de vosotros, pueblo, Dios liberte, Padre. Restaurante, ahora restaurante, nos preparamos para llegar, Señor, ir a nuestro templo, Señor, y hacerte culto en esta tarde. Te pedimos que te glorifique que te muevas, que llene, que liberte, que restaure. Dios mío, mira el pueblo que se ha conectado en estos breves minutos trabajando el con ellos, Jesús, sigue guiando padre, pedimos, sigue hablándole al de corazón del hombre hecho, y de la, para la mujer, para que hagan conciencia Gracias, de la importancia padre. de tener una intimidad Gracias, contigo padre, Dios de Dios los cielos Padre en esta yo, hora, padre. en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, a quien le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén, amén y amén. amén así que Dios te me bendiga, Dios te me guarde será hasta mañana, eso es Shalom Bye Bye, bye.